cómo nos quedamos, ¿eh? Y en una, Leticia, en una sociedad en la que los padres y las madres no llegamos a tiempo, que estamos por las tardes de un lado para otro llevando a nuestros hijos a actividades extraescolares, ¿cómo se puede ejercer la parentalidad positiva si esas emociones mal reguladas no nos dejan? Pues siendo más compasivos con uno mismo y ejerciendo el buen trato con uno mismo. Cuando los niveles de estrés son muy elevados, no vas a estar satisfecho ni contento con nada de lo que hagas. Nada te va a parecer bien porque al final hay mucha autoexigencia, mucha perfección. Lo ideal es la excelencia, querer hacer las cosas de forma excelente, porque ahí siempre tengo mucho margen de mejora y me puedo marcar objetivos a medio largo plazo. Pero desde luego que cuando yo vivo en estas condiciones, a este ritmo de vida, diariamente me voy a encontrar con necesidades que tienen mis hijos que yo no puedo cubrir y que yo no estoy en condiciones de responder con la autorregulación emocional que ellos necesitan. Entonces no voy a ser tampoco un buen ejemplo, un buen modelo. Pero hay que procurar, si no ser felices, por lo menos estar mejor de lo que estamos. Ese tiene que ser como nuestro objetivo, ¿no? Entonces, si yo me identifico con este papá, que desde luego merece todo nuestro cariño, no le vamos a juzgar ni le vamos a decir malo, 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 así no, no se grita a los niños, está muy mal. No le vamos a juzgar por el comportamiento, sino que le vamos a decir, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer para que tus niveles de estrés bajen? Porque si estás a ese nivel de estrés, esto se va a repetir todos los días. Y la infancia pasa muy rápido. Ahora mismo los niños están dejando de ser niños hacia los 8 años. Ya sabéis que tenemos mucho problema con la pornoviolencia, que están empezando a consumir de forma muy temprana. Y que los móviles al final, que también vamos a hablar de eso, hay que aprender a utilizarlos porque son una herramienta maravillosa, pero que pues merecen de una mente madura para darles un buen uso. Entonces, si los niños ya no juegan tanto, están más conectados con videojuegos, necesitan padres y madres emocionalmente competentes que puedan acompañar y sostener muchas de esas situaciones que se dan en el día a día. Vamos a ver el tercer y último de los vídeos. Son un total de 10, los pueden ver luego en su página web. Y vamos a seguir hablando de más claves de la educación emocional. El profesor Vizquerra, que ya antes lo citábamos, afirma en el prólogo de este libro que si dañamos el vínculo afectivo, podemos dañar la confianza y perder la capacidad de influir positivamente en nuestros hijos. Vamos a ver este vídeo sobre reparación de vínculos afectivos. Sí, que mañana pasamos a buscarte. Sí, que nos dará tiempo. Sí, mira, Leire va a ir a por los tíos. Sí, no, a la Castellana. Sí, los coges. Y luego voy a por ella y luego vamos. ¡Que llego, que llego! Oye, Carlos, quita la play ya, que me toca a mí. Oye, Carlos, que la quite. ¡Carlos! Sí, que nos dará tiempo. Sí, mira, Leire va a ir. ¡Mamá! ¡Qué pesado! Pues ahora te aguantas. Oye, Carlos, es la tercera vez que te digo que la apagues. Ahora le toca ver la tele a tu hermana. Pero tú, chaval, ¿no has oído a tu madre? ¿Qué haces? Que estoy en medio de una partida. Mira, tú vas a jugar cuando yo te lo diga. Que la apagues y punto. ¿Entiendes? Ahí te has pasado. Te has pasado. Pero bueno, claro, pero tú estás tonto. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Anda tú! ¿Cómo? A tu madre no se le habla así, ¿eh? ¡Hala! ¡Venga! Joder, ¿qué querías que hiciera? Me. Cago la leche, cría de los cojones. Y ahora llorar al cuarto. Esa es la solución. Es que no puedo con él. No seremos malos padres. Si es que tiene un pavo encima. No me quiero meter, pero igual os habéis pasado un poco. Cariño. Bueno, ahora que estamos un poco más tranquilos, queríamos hablar contigo. No nos ha gustado nada cómo nos has hablado, pero bueno, también somos conscientes de que nosotros no te hemos hablado bien y de que te hemos hecho sentir mal. ¿Vale? ¿Qué? ¿Un abrazo?
¿No? Anda, ven. Ay, ¡ay, que me aplastas! ¡Ay, que estás dos costillas, ¿Qué estabas viendo? Por fin. Va a empezar el partido. Pues otro ejemplo muy, muy gráfico, ¿no? Y lo importante que es eso, reparar los vínculos para recuperar esa confianza, ¿no? Después de un episodio como el que hemos visto, en el que además había violencia física. Sí, y con humor. Hay que usar el humor, ¿no os parece? Al final, el padre y la madre se echan en cara el uno al otro. Eso pasa muchas veces porque queremos cambiar a la pareja. Lo que pasa es que cambiar a la pareja cuando todavía nosotros no hemos llegado a nuestra mejor versión, pues es un poco arriesgado. Vamos a seguir hablando porque al principio también hemos hablado de cómo la educación emocional, cómo esta pauta, estas pautas nos pueden servir como herramientas para prevenir cosas peores. Educar de forma consciente genera confianza. Hacerlo de manera condicional produce miedo. Respecto a educar sin miedo, nos dice Leticia Garcés que gritar a cualquier persona es dañino, es una forma de violencia. Pensemos lo que hacemos con los niños y lo haríamos con un adulto, gritarles. Dices que si queremos que los niños no dañen a otras personas, no deben ser violentados durante su infancia. Tenemos aquí una de las primeras claves para prevenir adolescentes y adultos violentos o chavales que acosen. Sí, la verdad que sí. El acoso muchas veces es dificultad para relacionarme de una forma positiva, asertiva, afectiva. Entonces, en la adolescencia lo que nos encontramos es mucha indefensión. Menores que se han convencido a sí mismos que hagan lo que hagan no van a poder salir de esa situación de victimismo y ya tienen, digamos, aprendido que en sus manos no está el salir de una situación de violencia. La indefensión aprendida, que este es un concepto de Martin Seligman de la psicología positiva, lo que viene a decir es que haga lo que haga, no voy a salir de una situación de violencia y a no ser que alguien me proteja, yo tengo que tolerar la violencia porque es la única forma de sobrevivir ante una situación de abuso. Pero es que el que acosa tampoco se siente bien consigo mismo. El que acosa está teniendo grandes dificultades también para relacionarse con sus iguales y para sentirse bien consigo mismo, con lo cual necesitan ayuda los dos, tanto uno como el otro, pero necesitan una ayuda distinta y necesitan límites seguros y necesitan padres y madres presentes y docentes emocionalmente competentes. Y todo esto, al final, es labor de cada uno. Para que todos podamos ser una sociedad emocionalmente competente, cada uno tiene que hacer ese trabajo personal. Hay que sanar heridas, a veces hay que hacer terapia, quien lo necesite, hay que hacerse responsable de la propia autorregulación emocional. Y todo esto es un aprendizaje, porque en nuestra infancia esto no existía. La inteligencia emocional viene en el año 90. De neurociencia empezamos a hablar en el 2000. Psicología positiva también en el 2000. Parentalidad positiva del 2006. Son conceptos nuevos, pero es verdad que hay mucha proliferación científica. En los últimos 10 años, la sociedad ha cambiado y entonces tenemos por un lado suficiente ciencia para saber que este es el camino y por otro lado una sociedad que ha tenido muchísimos cambios como que genera como una urgencia, ¿no? Entonces, para que nuestros adolescentes no sufran situaciones de acoso, tanto siendo víctimas como siendo acosadores, sí que necesitamos asentar las bases, crear apegos seguros en la primera infancia, crear vínculos afectivos y, desde luego, utilizar los conflictos como espacios para aprender competencias emocionales. Escucha activa, asertividad, resiliencia, automotivación, autoestima, autonomía emocional, conciencia emocional, regulación emocional. Hay tantas competencias emocionales que realmente castigar a un niño es lo más fácil. Le castigas una semana sin tele y hemos terminado. Lo realmente difícil es educar el corazón de un niño. Eso es lo realmente difícil. Entonces, hay que coger el camino largo, que es el que nos garantiza que se van a convertir en adultos con salud mental.
El camino de los 24 años. Y además, como suele decir, y además en muchos medios de comunicación donde han entrevistado a Leticia Garcés, han titulado luego pues una de las cosas que ella dice, que la adolescencia empieza en el momento del nacimiento, ¿no? Desde que nace nuestro hijo. Ahí ya empieza, hay que empezar con el adolescente. Vamos a seguir hablando de este tema porque nos cuentas en el libro: haciendo el bien a otras personas promovemos los buenos tratos por toda la sociedad, además de tener menos estrés y de mejorar el bienestar psicológico. Con una buena siembra de valores sociales, educación emocional y amor incondicional, germinará una personalidad fuerte, con autoestima sana y con seguridad en sí misma. Esta es otra clave, otra herramienta fundamental para que esos niños o adolescentes sepan decir no a tiempo, a drogas, a algo que no me gusta, o sepan gestionar emocionalmente, por ejemplo, casos de acoso. Sí, sí. El cerebro adolescente, como bien nos dicen los neurocientíficos, está en obras. Sabemos que en la adolescencia, en general, va a haber mucha más impulsividad, no hay conciencia de los riesgos, asumen riesgos precisamente porque generan estímulo, curiosidad, se alejan de las figuras de referencia, los padres y madres, y se acercan al grupo de iguales y se quieren integrar. Y se integran muchas veces pagando un precio alto, que es haciendo cosas que han aprendido de niños que no hay que hacer, porque hay que integrarse. Entonces, teniendo en cuenta que en la adolescencia nos vamos a encontrar cerebros inmaduros, sufriendo muchos cambios que les impiden muchas veces tener dominio propio y tener ese freno interno, nos van a seguir necesitando, pero de otra manera. Con lo cual, yo tengo que aprender a ser madre de un hijo adolescente en la etapa adolescente. Es verdad que, ¿por qué decimos que la adolescencia empieza cuando tengo un bebé en brazos? Porque ahí es cuando empieza a construirse ese cerebro, esas conexiones neuronales, y cuando llega a la etapa adolescente va a poder aprovecharse de esa conciencia que yo he ido educando. Y por terminar esta parte diría que la autoestima es saber elegir lo que es bueno para mí. Porque si yo elijo lo que es bueno para mí, me estoy cuidando, me estoy queriendo, me estoy bien tratando. Los niños y las niñas en la etapa infantil eligen lo que les gusta, lo que desean, lo que es placentero, nunca eligen lo que es bueno. Tú le pones a un niño verdura y chocolate y si puede elegir, ¿vale?, dirá, ¿qué quieres? Dos, elegirá chocolate, hace bien, es lo que le gusta. Pero un adulto, cuando ya ha madurado, si le das a elegir, dirá, bueno, yo prefiero chocolate, pero sé que me conviene la verdura. Y entonces renuncio al chocolate o disminuyo la cantidad de y elijo comer algo que sé que es bueno para mí. Entonces, cuando los niños aprenden a elegir lo que es bueno, que no lo eligen ellos, sino que lo elegimos nosotros por ellos, están sí o sí dándose el buen trato que necesitan. De tal manera que cuando llegamos a la adolescencia podemos tener un poquito más de voluntad, de cultura del esfuerzo, dominio propio, capacidad de inhibir los impulsos, renunciar al placer inmediato, y eso va a hacer que compensar de alguna manera ese momento de desarrollo tan vulnerable en el que están. Entonces, se trata de llegar a la adolescencia, por lo menos, con una mochila, con experiencias ricas, con estímulos, con la sensación de que soy amado y soy valioso, con experiencias de empatía. Y cuando llego a la adolescencia, donde mi cerebro sí o sí va a entrar en obras, pues por lo menos tenemos algo con lo que compensar esa balanza. Y con esa mochila y con esas herramientas, sin duda alguna influyen en la salud mental. En la salud mental de los chicos, de las chicas, porque, lo decía al principio, en jóvenes se ha duplicado en el último año el número de casos de suicidio entre chicos y chicas de 15 y 19 años de edad en nuestro país. Lo que lo digo, la importancia que tiene todo esto para la salud mental y para algo con un fatal desenlace, como son los suicidios, que desgraciadamente es otro problema que estamos viendo. Sí. El suicidio no es que quieran morir, sino quieren dejar de sufrir.
y la forma de dejar de sufrir es o con conductas autolíticas, autolesiones, infringiéndose dolor físico, porque es más soportable el dolor físico que el dolor emocional. Lo que buscan es rebajar la ansiedad. Y para rebajar la ansiedad, pues tenemos chavales muy jóvenes autolesionando su cuerpo, maltratándolo para soportar un dolor, un sufrimiento interno, que muchas veces el problema es que no tienen con quién hablarlo, porque tenemos niños de 7 años que pueden decir, me quiero morir, y su madre que se escandaliza, porque como un niño tiene que ser feliz, un niño tiene que jugar. Entonces, ante la sorpresa de algo tan tan grave, pues me enfado con él y digo que no diga tonterías, que eso no se puede decir, que como vamos, que no le voy a escuchar más decir semejante tontería. Hombre, por favor, que tú tienes que jugar toda una vida por delante. Y claro, con este discurso, de alguna manera estoy cerrando la puerta a hablar de cosas que duelen. Y ahí están los apegos, porque podemos construir un apego seguro o también hay apegos inseguros, que bueno, los nombro, que son el apego evitativo, el apego ansioso ambivalente y el apego desorganizado, que son algunos de ellos. Cuando construimos un apego evitativo, donde padres y madres estamos desconectados de nuestras emociones, nos cuesta mucho conectar con la emoción de ese niño. Y cuando a lo mejor se cae, le digo, arriba campeón, que no te has hecho nada. No llores, que no pasa nada. Hombre, seguro que lo consigues. Y cuando yo, con mi intención buena de ayudar a mi hijo y de animarle, estoy desconectándolo de emociones displacenteras que son muy necesarias, como es la tristeza, el miedo, la rabia, y que son emociones que tienen que estar en la vida de uno. Hay emociones que son más dolorosas, como es la vergüenza, la culpa, la ira, pero emociones como el miedo, la rabia, la tristeza, hay que saberlas sentir como parte de, digamos, de tu vida, porque son emociones legítimas, igual que las agradables. La cuestión es que cuando somos padres y madres con apegos de nuestra infancia que nos impiden conectarnos con las propias emociones, pues nos resulta muy difícil acompañar a nuestros hijos con sus sufrimientos. Y la recomendación con respecto al suicidio, que es verdad que ha aumentado las cifras y en unas edades donde el cerebro es inmaduro, la recomendación es hablar. Hablar sin miedo, sin tabús, igual que cuando se trata de temas de afectivos sexuales, temas de suicidio, temas de, digamos, de problemas de grupos, de violencia, hay que hablar. ¿De qué manera? Pues con honestidad y además, digamos, con claridad. Oye, hijo, mira, he visto que hay una noticia, quiero compartirla contigo, estoy un poco sorprendida, ¿qué ha pasado en tal ciudad? Hablamos y puedes encontrarte un adolescente que no quiere hablar contigo ni de eso ni de nada. Bueno, pues hoy lo dejo estar, pero al día siguiente insisto, con naturalidad, pero siempre con la verdad por delante. Sin duda, ahí. Yo ya voy a ir terminando. Tengo esta y otra pregunta más. Y ya les dejamos que pregunten. Al respecto del suicidio, y abro aquí un asunto que todos tenéis en mente y por el que seguro que querréis preguntar. El teléfono móvil. Francisco Villar, psicólogo clínico y coordinador del programa de atención de la conducta suicida del menor del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, publicó un artículo de opinión en El País el pasado 22 de octubre, en el que afirma que el uso de los móviles en niños y adolescentes es uno de los factores responsables del incremento de suicidios, del aumento del malestar de los adolescentes, de las nuevas violencias a las que se ven expuestos y también, y muy importante, remarca, de la pérdida de habilidades para afrontar la vida. Así, mientras la prevención del suicidio consiste en dotar a los menores de estrategias para hacer del mundo un lugar habitable, a muchos de ellos las pantallas los vacían de herramientas, les restan oportunidades para adquirir dichas habilidades, escribía Francisco Villar. Pero claro, mientras tienen el móvil, nos dejan tranquilos o con el móvil comen. 7 de cada 10 niños españoles de entre 6 y 12 años comen con una pantalla o dispositivo táctil delante. Son datos de 2016. Esto seguro que ha subido. Datos de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Por todo ello, Francisco Villar dice que hay una manera de prevenir el suicidio en la infancia y la adolescencia que necesita pocos recursos. La prohibición de los móviles hasta los 16 años, con una regulación de uso restrictiva entre los 16 y los 18.
Ayer el Consejo Escolar del Estado recomendaba prohibirlos en los colegios y restringirlos en institutos. El Gobierno estudia también esa regulación. ¿Qué opinión tienes tú de esas medidas, de si hay que restringir o no, sobre lo que he dicho? ¿Y cómo hay que gestionar las luchas diarias que tenemos con nuestros hijos absorbidos totalmente por el teléfono móvil? Prohibir no es la solución, como tampoco podemos obligar a leer. Si tú quieres que tu hijo haga un buen uso del móvil, lo primero que te tienes que preguntar es si tú se lo estás dando. Creo que más que prohibir el móvil o obligar a leer, tienen que vernos disfrutar leyendo, o tienen que ver que en casa hay libros, o tienen que ver que hablamos de diferentes autores o lecturas, para que vean que elegimos algo que es bueno y que además nos hace disfrutar. Y con los móviles vendría a ser algo parecido. Si fuera la solución prohibir, ya lo hubiéramos hecho, pero no es la solución. Es un planteamiento, y sí, pues si lo pusiéramos, veríamos resultados. Pero hay que entender que de lo que se trata es que el niño tenga el tiempo o la agenda ocupada en otro tipo de actividades, para que el tiempo libre sea reducido y entonces me quede menos tiempo para usarlo con el móvil. Entonces, si yo tengo extraescolares, hago deporte, entre que voy a la escuela, vuelvo y tenemos vida social, mi tiempo de ocio se reduce, y con lo cual el tiempo de conexión con internet también. Entonces, hay que preguntarse, más que prohibir el móvil, hay que preguntarse qué vida social tenemos, cuántas actividades extraescolares hacemos, qué deportes hacemos en el pueblo, hay vida o no hay vida, se hacen actividades o no, de tal manera que al tener menos tiempo libre tengo menos oportunidad de estar conectado con dispositivos móviles y puedo regularme mejor. Prohibir, no limitar, sí. Reducir, supervisar, acompañar y sobre todo controlar en todo caso el contenido. Claro, el contenido es muy importante, y eso sí que se puede conseguir con aplicaciones y con supervisión, y luego, bueno, depende lo que hayas establecido, la edad que tenga tu hijo y demás, bueno, pues el supervisar también un poco los grupos de WhatsApp, pero no a escondidas, sino, oye, hijo, quiero ver un poco qué tal lleváis el grupo, quiero ver un poco las conversaciones, ¿qué pasa? Que te vas a encontrar que las borran. Entonces, también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Pero hablas de socializar cuando vemos a los grupos de chavales, sí, que salen y están sentados todos con el móvil. Sí. Ahora salen a ver el móvil, pero juntos. Sí, es otra forma de hacerlo. Hay cosas que no vamos a poder controlar, porque ya están aquí y han venido para quedarse. Pero sí que podemos controlar el cómo nos dirigimos a nuestros hijos cuando están con los móviles. Muchas veces somos despectivas, les ridiculizamos, les rechazamos, ya estás otra vez con el móvil, tirado, pero qué desgraciado, no vas a hacer nada con tu vida, pero es que con ese móvil. Claro, si yo rechazo y desprecio el móvil, no va a haber conversaciones con respecto a el juego que estoy haciendo, cómo me está divirtiendo, lo que estoy aprendiendo. Con los móviles aprenden muchas cosas. Lo que quiero decir es que limitar sí siempre, prohibir nunca, obligar tampoco, pero sí supervisar el tiempo y limitar el consumo. Es decir, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo creo que puedes tener, digamos, libre, y que en ese tiempo puedas acceder tanto a internet como a juegos de todo tipo, controlando el contenido? Bueno, pues el tema es socialización, deportes, actividades extraescolares, vida social, grupos de todo tipo, scouts, y que el tiempo de ocio, al reducirse, me impida estar tantas horas conectado a un contenido que es difícil de controlar. Sin el móvil no como. Lo que decíamos de los niños, que para comer ya necesitan... La culpa la tenemos allá los padres. Bueno, la responsabilidad... lo que pasa que generalmente una madre o un padre que permite que su hijo coma con el móvil, créeme que el problema más pequeño que tiene es que su hijo come con el móvil. O sea, ¿cuál es la dificultad que tú tienes para acompañar un momento de la comida
que necesita recurrir a un dispositivo móvil. La gran mayoría de padres y madres, la gran mayoría también tienen sentido común, funcionan muy bien. En cuanto a los apegos, por ejemplo, los datos nos dicen que el 60-65% de la población, no sé decirte en qué número, pero desarrollan un apego seguro. Y solamente un 5% de la población, un apego desorganizado, que es el que tiene que ver con las familias negligentes, con maltrato y demás. Es decir, la gran mayoría, nuestro deseo es educar a nuestros hijos con amor. Luego tenemos dificultades, pero la intención es hacerlo bien, ser amorosos, disciplinar sin violentar. Esa es nuestra intención y la gran mayoría lo conseguimos o estamos en ello. La intención es esa. Entonces, te quiero decir que habrá una pequeña población que permita ciertas cosas, pero que no solamente permite eso, sino que hay más cosas que están permitiendo. Mi última pregunta. La educación emocional no debe quedar solo en la familia. El profesor Marina, cuando estuvo hace ya casi 9 años en la Escuela de Ciudadanía, nos hablaba de la necesidad de llevar a las aulas la gestión de las emociones. ¿Seguimos igual? Bueno, cada vez se educa más en las aulas en contenidos emocionales, como el vocabulario emocional, resolución de conflictos, las competencias emocionales que algunas ya hemos nombrado. El tema es que a veces no le damos al niño el tiempo suficiente para que eso que le estamos enseñando lo pueda llevar a la práctica. Queremos que un niño con 3, 4, 5 años que ya le he enseñado que está enfadado y cómo tiene que expresar la rabia, queremos que lo exprese, ¿no? Con 4 o 5 años cuando todavía no ha madurado su cerebro. Entonces, sí se están haciendo un montón de cambios en las escuelas, cada vez hay más maestras y docentes concienciados, sensibilizados. Empezamos a hablar de educación emocional y ya empiezan a haber programas en muchos centros. Esa es la verdad. Lo que pasa es que no podemos esperar cambios inmediatos. Tenemos que ser pacientes con el tiempo que necesita el cerebro para madurar. Entonces, bueno, pues si seguimos la ciencia, entonces la paciencia tiene que ser algo de confianza, ¿no? No algo impuesto, ¿no? ¿Qué paciencia hay que tener con estos hijos? No, paciencia no, ciencia sí. Eso es, y sobre todo educar, como nos dice Leticia Garcés, sin dañarles la autoestima. Bueno, pues tenemos por aquí un micrófono para que empecéis con las preguntas que queráis formular. Tenemos todavía un poquito de tiempo, aprovechando el largo viaje de Leticia hoy desde Pamplona hasta Manzanares. Por favor, si quien quiere hacer preguntas, que levante la mano, le acercamos el micrófono y a tiempo estamos. Por allí tenemos